Saludos, muchachos. Vamos a echar un ratillo. El fantástico mundo de los sueños. Un mundo paralelo a este. Un mundo paralelo para, al menos para nuestra conciencia. Quizá ese verdadero ser que percibe y siente en, bueno, ya digo, en más mundos paralelos a este, en el que nosotros simplemente somos quizá, bueno, un escalón, una parte de un ser, lo que percibimos de él. La ciencia de hoy en día nos demuestra que, ya digo, que la consciencia va mucho más allá que esta realidad. Por ejemplo, la fase REM, digamos, una fase del sueño en el que la actividad cerebral a nivel de conciencia es tan grande o más que cuando estamos despiertos en esta realidad. Ya digo que desde sueños astrales, sueños lúcidos y, bueno, muchos otros temas a tratar sobre este, bueno, sobre este tema, intentaré ir asociando algunas historias de la antigüedad con, bueno, algunos datos científicos y, ya sabéis, mis embustillos. Haremos unos capítulos sobre este tema porque creo que es bastante más interesante de lo que podría parecer. Me contaba un amigo, en estos, ya digo, en estos vídeos que he subido un poquito sobre los sueños y demás, que uno de los sueños que a él, en alguna, bueno, en algún tramo de su vida, ha percibido y, bueno, sentido como real, es un sueño en el que, bueno, se introducía, accedía a una gran biblioteca, la biblioteca de los sueños. Una biblioteca en la que la información verdadera sobre todos los mundos quizá fuese accesible a todo aquel que de verdad quisiera llegar a ella. Me contaba este amigo que, bueno, fue durante un poquito tiempo, pero luego ya no puede acceder a, bueno, a ese, digamos, por decirlo de alguna manera, control sobre el sueño, control sobre, digamos, su consciencia y lo que percibe en el sueño. Esto de los sueños ocurre como, bueno, como tantas otras historias que, bueno, nos quieren meter, ya sabéis, como una sola verdad universal en la que todos, bueno, conozcamos un idioma, una historia, unos códigos, ya digo, una verdad, y nos olvidemos de todas las interpretaciones que no tienen nada que ver con eso, que vienen de la antigüedad, ya digo, interpretaciones sobre escritos, sobre códigos, sobre cuentos incluso, que nos muestran un mundo que nada tiene que ver con este mundo que nos cuentan que es el real. Quizá ese mundo del misterio, del esoterismo, del ocultismo, de la religión o de la magia, estén aquí delante de nosotros. Ya sabéis, siempre nos han contado que eso, que los sueños son, pero quizá solo desde una parte de la historia aquí. Ya digo que esta biblioteca de los sueños, este conocimiento que se puede quizá adquirir en los sueños, es una historia que redunda en, bueno, en todas las culturas, en todas las grandes culturas de la antigüedad, grandes emperadores y grandes sabios que accedían, digamos, a eso, al conocimiento que hacía evolucionar a una sociedad, pues subir como la espuma de la noche a la mañana, grandes reinos y grandes imperios que se formaban por eso, por el conocimiento al que llegaba ese emperador a través de los sueños, ya sabéis, en los que se le aparecía a unos, digamos, un dios que le hablaba. En otras historias, como, bueno, en algunas historias sobre Wan Di, el emperador amarillo, en las que, bueno, viajaba eso, al inframundo, a adquirir ese conocimiento y ese poder que, ya digo, de la noche a la mañana convertía, bueno, sociedades, por decirlo de alguna manera, casi prehistóricas, en sociedades ricas en conocimiento, sociedades como, ya digo, como ese Wan Di que construyó, bueno, esa gran muralla rusa, o sea, muralla china, en prácticamente 4 días, como luego se dice, en sitios inaccesibles. Bueno, eso es historia para otro día. Ya digo que preferentemente incluso sabios como, bueno, todo esto de Teotihuacán, los sabios de Anáhuac, los
toltecas y demás, veían el, digamos, esta fase de los sueños, este mundo de los sueños como un mundo, digamos, mucho más a vivir, por decirlo de alguna manera, de lo que, bueno, de lo que nos cuentan hoy en día, que los sueños, ya sabéis, todo eso es un sueño, o sea, como si fuese mentira, una cosa que la percibe nuestra conciencia, pero digamos que esta parte de la conciencia, ya digo, asimila por medio de lo que le cuentan o le ordenan, que digamos que piense que, bueno, ya digo, que ese mundo de los sueños es un sueño fantástico, es un mundo fantástico en el que, bueno, todo es irreal, por decirlo de alguna manera. Ya digo que desde esos sabios de Anáhuac, de eso, de la gran Teotihuacán y su gran pirámide, esa, bueno, esa gran pirámide del sol, que curiosamente tiene la misma base que la pirámide, la gran pirámide de Keops, aunque su altura es justamente la mitad. Curiosidades de las que hay muchas en cuanto a muchas referencias de todos los monumentos, todos los centros culturales de la antigüedad. Incluso podemos ver, ya digo, que desde estos toltecas a esas pirámides chinas que también existen, esa gran pirámide que dicen del emperador amarillo, en la que, bueno, se ha descubierto también, bueno, todo esto de los soldados de terracota. En la historia del Antiguo Egipto, bueno, todo esto que nos cuentan, ya digo, los que nos muestran las verdades, la historia que quieren que sepamos, hay una historia que, bueno, sobremanera en Egipto, está recalcada, sobre todo porque hay incluso estelas grabadas, dicen, miles de años después, 2000 años después o más, que reflejaban los grandes éxitos de unos u otros emperadores, al igual que a otros, eso, intentaban destruir todo su legado. Uno de los emperadores, digamos, más importantes para, digamos, la historia egipcia, recalcado, ya digo, durante generaciones y generaciones, es Zoser, conocido como Zoser para una gran parte, Dieser, bueno, ya sabéis, en uno Dieser no sé qué, Dieser no sé cómo, eso es, bueno, una parte de la historia tal cual no la quieren contar, ya digo, recordad que, bueno, la gran mayoría de la historia de Egipto está escrita 3000 años después y, bueno, manipulada de mil formas por pérdida de trozos de, digamos, de esos escritos. O sea, pero imaginaros que Manetón y demás, o sea, se pasaron más de 3000 años, escribió la historia de 3000 años. ¿Cómo puede? O sea, si hoy prácticamente no podemos ni siquiera saber lo que pasó, por ejemplo, antes de la Guerra Mundial, prácticamente solo sabemos eso, lo que nos cuentan. Pero ¿qué sabemos en realidad de lo que había antes? Al margen de lo poquito que nos puedan contar a unos u otros nuestros abuelos. O sea, es que el mundo, por ejemplo, en cualquier pueblo, pues te cuentan los abuelos las calamidades que pasaban y tal. Pero vemos que ese mundo, o sea, en el que vivían prácticamente en la prehistoria con candiles todavía en los pueblos, sin ningún tipo de, bueno, ni luz, ni alcantarillados, ni nada. O sea, eso lo he vivido yo de crío ya bastante grande aquí en el pueblo. Entonces, o sea, nos mostraban lo poquito que querían mostrar, nos tenían en eso, en la ignorancia y en la pobreza extrema, para eso, para que no fuéramos nada más que otro animal más, que se tragara todo lo que se comiera. Y a partir de ahí, o sea, esos poquitos que tienen el conocimiento lo administran a su gusto y placer. Ya digo que el tal Zoser, bueno, el constructor de, dicen, la primera pirámide, aunque, bueno, de todo eso ya digo, hay mucho de qué hablar, sobre todo los monumentos, igual que las dataciones. O sea, no se puede datar la piedra, no se puede datar, o sea, se puede datar, pero eso, la piedra tal cual era. Hay, bueno, formas de incluso datar algún tipo de materiales de las pirámides, pero, bueno, todo esto es, ya digo, lo que nos quieren mostrar, lo que nos quieren decir y demás, pero ¿quién dice que, bueno, todo esto es otro cuento más?
Este gran complejo, como se está descubriendo, ya digo que no tenía que ver nada con esas tumbas que nos dicen que eran para los, bueno, para uno u otro faraón. Especialmente porque creo que no se ha encontrado a ningún faraón enterrado en ninguna pirámide, o prácticamente ninguna. No recuerdo ahora mismo si hay por ahí alguno que se lo encontraron en alguna pirámide pequeña o algo, o cercano. No me acuerdo ahora mismo. Me suena algo, pero no lo recuerdo bien. Ya digo que, bueno, este complejo de Zoser, este complejo que, bueno, podemos ver que no tiene nada que ver con eso, con una tumba, un complejo que parece eso, un complejo industrial a un nivel de creación de algún tipo de energía, bueno, desconocida para nosotros hoy en día, desconocida de los conocimientos que tenían. Quizá, bueno, aparatos grabados como esa lámpara de Dendera, encontrados en esta zona, en algunos templos de esta zona, podemos eso, empezar a ver un poquito más de qué iba todo el mundo de la antigüedad. Aunque dicen que, bueno, estos templos ya son muy posteriores, ya digo, 2000 años después de todo esto de Zoser, pues bueno, en realidad incluso nos quieren hacer ver que, bueno, es una gran bombilla para alumbrar, que ya conocían la electricidad y cosas de eso. O sea, eso es una cosa lógica, pero porque hay, bueno, distintos, digamos, ingenios, distintos objetos, como por ejemplo encontrados en Sumeria, en Babilonia y demás, que, bueno, demuestran cómo obtenían, como la pila de Bazar, eso, energía como nosotros hoy con una pila, con exactamente el mismo sistema, muchos, eso, muchos siglos, muchos siglos y milenios antes de inventarla en la edad moderna, como nos dice. Todo esto, ya digo, todo esto nos muestra que quizá esto de que hicieron las pirámides y no conocían la rueda y demás sea solo eso, un cuento más. Este Zoser fue un personaje que, bueno, adquirió sus conocimientos después de una gran hambruna, un mundo de calamidades que vivía Egipto y demás. Adquirió sus conocimientos mediante, bueno, un tipo de ofrendas a un dios y eso. Y su aparición de este dios en los sueños, en los que les reveló desde, bueno, ahí ya digo, hay una estela, dicen que grabada 2000 años después o más, la estela del hambre, la estela de Faminé, me parece también que le llaman, que, bueno, muestra desde qué materiales había que, bueno, coger en uno u otro sitio para construir una u otra masa, quizá esa masa de las pirámides que nada tiene que ver, como muchos investigadores han descubierto, con eso, con caliza natural, con granito natural, quizá eso son simplemente, como hoy podemos ver, masas que nos, al menos al que los que conocemos un poquito la construcción, al igual que estas formas de construcción, esa delicadeza en las líneas, esa exactitud en las aplomadas, en los vértices, en la aplicación de pi, o sea, todo esto, ¿de dónde lo sacaban todos estos personajes si supuestamente en aquellas épocas no se conocía ni la rueda? Ya digo, cuentos que nos cuentan, al igual que los conocimientos que tenían para construir, ya digo, estos grandes complejos como Zoser. Nos cuentan que esto ocurrió, bueno, poco después del 3000, después, antes de Cristo, o sea, hace unos 4800, 4900 años ocurrió todo esto. Pero es que luego se han descubierto, ya digo, y las dataciones ellos las hacen, más antiguos que todo esto, en esta zona, bueno, diferentes, digamos, monitos, muñecos, figuras, esculturas que nos revelaban una, bueno, una clase quizá de naves voladoras, de aviones, que, bueno, muchos han intentado, bueno, desdibujar como que son pájaros, pero que ante la aparición, todo esto en esta misma zona de Saqqara, todo esto en estos complejos que hay de Saqqara, en estos, eso, al igual que ese gran, digamos, templo de Hathor, en el que existen esculturas, entre otras cosas maravillosas, de estas lámparas de Dendera, que dicen, bueno, que estaba enterrado bajo el lodo, al igual que otros grandes sitios que están descubriendo eso, debajo de la arena y debajo de lo que quizá un día fue lodo,
que tapó una gran parte de lo que había de verdad en Egipto, mucho más fantástico aún de lo que ya vemos que es. Ya digo que todo esto es curioso, porque daros cuenta que en estas historias que vemos de los pájaros estos de Dendera, los aviones de Dendera, ya digo, según versiones, lo que no podemos obviar es que el disco del príncipe Jabu, no me acuerdo cómo era. El disco del príncipe Jabu o disco de Dendera, evidentemente eso no lo pueden decir que es ningún animal, porque es un ventilador de algún tipo de engendro mecánico que nada tiene que ver eso con no conocer la rueda, y eso tiene más de 5.000 años. O sea, incluso ha sido modelo para una patente sobre, digamos, unos extractores y demás. O sea, ¿qué queréis que os cuente? Todo esto, al parecer, había personajes que quizá en sus sueños iban a esa gran biblioteca en la que un dios o un libro, pero eso, en ese mundo paralelo, les mostraba conocimientos eso, que quizá en este mundo lo convertirían a él en un dios. Un dios al servicio de quizá algún ser que tuviera eso, más capacidad de percepción, en más mundos paralelos a la vez, y que de alguna forma, bien por querer ayudar, eso, nadie regala nada. Todo el mundo que está en el poder de que hace algo es por algo, quiere recibir algo. Y si a un personaje le daba unos conocimientos, seguramente que tenía que hacer algo a cambio. Dicen que hacer un templo u otro, unas ofrendas u otras, unos sacrificios u otros, siempre, en una y otra cultura, en una u otra historia. Pero ¿qué es en realidad lo que estos personajes que eso adquirían estos conocimientos de la noche a la mañana y formaban esos grandes imperios? ¿Qué hicieron por ellos? ¿O qué están haciendo por ellos todos estos personajes? Historias como esa la podemos ver incluso con John Dee, un mago, un brujo, ya, digamos, de nuestros días. Todo esto, muchachos, es un mundo fantástico, un mundo en el que hay que ir, ya digo, paso a paso, ir viendo historias como esta, historias en la que esa biblioteca de los sueños le dio a uno u otro personaje el conocimiento que quizá hizo evolucionar eso al hombre desde la edad de las cavernas, prácticamente, a, bueno, el hombre constructor de pirámides y templos imposibles para hoy en día. O sea, del material que los años que llevo viendo, material sobre distintos monumentos, distintas culturas, como las pirámides, por ejemplo, y demás. O sea, el que en realidad tiene unos conocimientos, digamos, de construcción, de la albañilería y demás, hoy en día, sabe que eso sería imposible. O sea, eso según los, pero ya no los métodos de entonces, si es que incluso con los métodos de hoy en día sería prácticamente imposible. O sea, hacer esa cantidad de monumentos en ese tiempo, o sea, es que daros cuenta que nos dicen, es que en su este u otro emperador que en su reinado duró, por ejemplo, 20 años, construyó la pirámide, pero es que aparte de la pirámide estaba construyendo el templo de no sé qué, la necrópolis de no sé cómo, o sea, había una gran cantidad de monumentos y de templos de este tipo que estos gobernantes ejecutaban al mismo tiempo. ¿De dónde sacaban materiales, tiempo, mano de obra? Quizá, ya digo, quizá todo esto tenga que ver más con otro tipo de tecnología mucho más avanzada que con, bueno, con palos y cuerdas y martillos y cinceles de cobre. Muchachos, ¿qué queréis que os diga? Porque ya hemos echado un ratillo y eso, que somos uno, que soy otro tú.